boa tarde a todas. Moitísimas grazas por vir, por resistir e por continuar nestas xornadas, eh, por estar aquí. Tamén grazas, por suposto, as miñas compañeiras. No anterior faladoiro eh, mencionouse moitísimo a palabra medo, eh, a cuestión do medo, o medo que nos afasta de moitísimas cousas. En moitos dos portos da Galiza hai sempre un cartaz que di «Coidado, perigo indeterminado». Un perigo indeterminado é o que pode supor unha lingua. A que lle temos medo cando falamos de linguas? Cal é a cousa que tememos dunha lingua, dun idioma, dun falar, dunhas palabras? Ese medo é moi kurmán, é moi familiar, é case irmán de outros medos, como pode ser o medo á cultura, o medo ao diferente, o medo á memoria, o medo ao que sae duns marcos sexoafectivos ou de clase, ou poderíamos pensar en moitos termos. E todos eles teñen un vencello de ter medo ásas cousas só porque non son nosas, só porque non as acaparamos. É curioso terse medo a unha lingua e non ter medo a unha crise climática, as violencias machistas, a chegada da extrema dereita ás nosas institucións, porque ninguén morreu por escoitar ou por sentir, por ler, por falar, e por dicir bon día ou egunón, pero sí que houbo e hai, inda día de hoxe, moitas mortes, tanto pola crise climática como polas violencias machistas e, por suposto, pola extrema dereita e polo fascismo. Porén, Porén temos a oportunidade hoxe de falar e de falar eh xusto Carón do 26 de setembro, día das Lenguas, de europeo das linguas, supoñemos que das linguas que falamos no continente e no territorio europeo, todas elas, linguas, neste caso, as que están convidadas xunto ás miñas compañeiras de Faladoiro, que sofriron, que sofren, que foron violentadas, que foron baleiradas dunha capacidade de estima e de autopercepción pola súa comunidade de falantes, que foron empresonadas e que foron exiliadas, pero que tamén, como día a poeta galega María do Cebreiro, a dor xera comunidade. Precisamente desas dores sofridas polos séculos dos séculos e inda hoxe, podemos ter unha comunidade de poetas, de lingüistas, de traductoras, de coidadoras en xeral da linguaxe eh, da luz que nos pode dar. De xente, en definitiva, que sabe que non podemos negar nunca a necesidade de, de protesta, pero que moito menos podemos reseitar a capacidade para a alegría e para a celebración. Moitas de vos coñeceredes os nomes que os están connosco, tedes ademais o bendito programa con todas as súas biografías. Eu só quería engadir e xa comezar a escoitar as miñas compañeiras que hoxe recibimos unha carta con nomes de outros sitios, con rostros que nos queren na distancia, como di Berta Piñán, Lo hacemos sin sublidar que somos o resultado dunha ecuación fecha de generacións de amor, como di Lucía López Marco, de generacións ou generaciones que vienen e que se van colocando en ese cinorrio que nos ha enseñado Lucas que está lleno de ojos jordanos, que está con palabras asturlonesas, con sustrato galaico, con una madriguera entera de idiomas, de decires, de hablares, que nos trae Aníbal Martín, y de generaciones que también van y vienen, que hablan y que sobre todo, por desgracia, callan frente a imposiciones de la gramática más impositiva, pero que gracias a proyectos y gracias a espacios y a cuerpos como el del artista Julio Uchen, pues también pueden restituirse con la dignidad con el deseo y con la fuerza necesaria. Así que benbidas, bienvenidas todas a esta fiesta en la que los horizontes de los posibles nos van a hacer ver subversions no monte, no debuxo dunha grúa, mesmo nas, seta, nas nenas, de máis de sete anos, como escribía a tempo Lupe Gómez. En primeiro lugar, quería preguntarvos polo voso contexto, por o país, o barrio, a aldea, o lugar do mundo de onde vindes e como pronunciades ese lugar eh, con que palabras, con que linguaxe, con que idiomas o dicides. Bueno, boas tardes. Empezo eu así. Eu escribí un, un texto que, que falo un pouco da, do meu lugar, do, do meu barrio, da miña cidade, da miña relación coa, coa lingua, coa lingua galega nestes últimos anos. E falo das apertas lingüísticas e dos abrazos lingüísticos porque creo, creo moito no abrazo profundo das palabras, Eu cando escribo sinto como que as palabras se abrazan, sinto que que se entenden ben unhas con outras. É como ese abrazo, esa aperta que diríamos en galego, é como a música interior que lle dá sentido, que lle dá cohesión á lingua, á linguaxe. O texto meu titulase Apertas lingüísticas, está en galego e fago un, peque, un, bueno, un balance dos últimos dez anos de escritura creativa do 2014 ao 2024 no contexto sociolingüístico dun territorio frágil e fronteirizo. Levo máis de 30 anos vivindo na cidade de Santiago. Aquí me sentín sempre ben acollida como un traxe branco de panadeira. Creei e modelei o pan intenso da mañá moitísimos días, moitísimas veces. A lingua era un finísimo asubío que estalaba no ventre amoroso das árbores. Cando eu era estudante en Santiago, escoitábase falar galego na cidade e o ambiente era unha linda orquestra multicultural que enriquecía as nosas ansias de coñecemento, as nosas rabias de ouro negro E as nosas feridas adolescentes. Entregueime como unha amante de ollos abraiados ao coidado da lingua, porque sentín sempre no meu corazón unha paixón inexplicable, unha fondísima praia que me levaba de viaxe ao centro infinito dunha cova secreta. Entreguelle a literatura todas as miñas posibilidades sentínme raíz de pedra nunha fonte de vento absoluto. Desgastei a miña saúde, fatigueime no solpor infantil dos muros pechados, pero nunca deixei de percorrer as rúas de Compostela con festas de buxadas, festas de alegría, na lapela da miña chaqueta de cores. Os anos foron pasando e a cidade foi mudando. Ahora é unha cidade turística. Como escritora, necesitei sempre escoitar a lingua na que traballo e escribo. Pero o galego foi desaparecendo nas conversas, nas paisaxes. A nai que me envolvía, para min a lingua é a nai, esa nai que me envolvía como un estómago cheo de, feito de farrapos e de terra morreu. Con orgullo de, de toxo bravo na feira, asumín a estrategia vital da camuflaxe, estar e non estar ao mesmo tempo. Ser quebradiza e fuxiría. Movínme sempre no territorio fronteirizo que vai da cidade á miña aldea de Fisteus. Amei con forza de puños de voceadora, todas as resonancias panteístas e telúricas que arden no lume da montaña. Regresei, sempre estou indo e vindo, regresando e volvendo de Santiago a Fisteus, regresei ao ónfalos brillante que inaugura cánticos de aberta escuridade. Para min é moi importante a aldea E ti a veces tamén dis que, que a poesía está na aldea máis que, na, que nas grandes cidades. Bueno, é un lugar de... A mí me parece que a aldea é un lugar de autenticidade, de sentimentos auténticos. A lingua era luz sutil dentroido, xanela de bimbios alporizados. A vertixe, el vértigo, nas olladas, frágil curvatura dos osos do idioma oratoria, sen gramática, nin palabras. Eu sentín moitas veces eso, que, que a miña lingua que non era unha lingua, que non, que non tiña palabras, porque non fun alfabetizada en galego, entón o que sei de galego, e o que fun aprendendo para a escrita foi de forma autodidacta. Por eso para min é unha oratoria que a veces está como valeira, que hai que enchela e eh, con alegría confiei plenamente nas sabias ensinanzas dun escritor, que para min foi moi importante, que foi un pai labrego nas airas de docísima lousa. O xío era un mestre de mirada amable cando dicía a fala é o único sitio onde seguen vivos os antepasados, a única forma audible de supervivencia recuperei en silencio o meu oficio de entrevistadora, porque son periodista, gustame ser periodista, sentei as tardes dos sábados a carón da miña tía paralítica de máis de 80 anos para comer caldo xuntas e escoitar a súa voz, a narración ancestral dos afectos, a cantiga de chuvia pletórica. Eu creo moito na, na transmisión oral da, da cultura, dos afectos, da, das palabras. E así fun confeccionando todos os meus libros que foron premiados, tiven sorte, gañai premios así nestes últimos cinco anos, e para min foi como un soño. Nos, todos os meus libros premiados destes últimos cinco anos. Quixen reconstruir as vidas das miñas veciñas mortas, o entusiasmo político das labradoras, porque escribín moitos libros, moitos traballos, reconstruindo as vidas de mulleres que xa morreron, que xa están mortas, pero que foron veciñas, as que eu quixen moito, e que para min eran como mulleres galegas da aldea, mulleres pobres, frágiles, pero tamén eran mulleres poderosas, moi poderosas, con moita forza, coa forza que nos dá a terra e o criarnos na terra en contacto coa terra. Estou rematando xa. A memoria, que é tan importante, a memoria que sin memoria non somos nada, era un río de verde auga e inocencia altiva. As pequenas historias que me contaba a miña tía, que aconteceron no cristal profundo do pasado, eran vanguardistas estrelas de futuro salvaxe. Porque para min a memoria non é algo pasado de moda, non é algo que aconteceu, para min a memoria está chea de futuro é vanguardista, non é, non é algo estancado. Ilusioneime moito con ese traballo subterráneo de ser unha rapaza licenciada en periodismo para rescatar, guardar e doar as olladas primeiras, a primitiva fe no ser humano. A cultura galega é unha curandeira misteriosa que acende unha antiga luminaria, Nas mans silenciosas, tal lenguaje. Muchas gracias. Bueno, yo vengo de un contexto muy diferente a lo de Lupe, pero sí que comparto con ella ¿no? esa visión de la importancia de la transmisión oral, de la importancia de la memoria para el futuro, más que pensando en el pasado. ¿no? Eh, yo mmm, vivo ahora en un lugar de la comarca de Chacetania, en, en la provincia de Huesca, en el Pirineo Aragonés, pero yo crecí y viví a mi infancia en Zaragoza. Curiosamente, eh, bueno, el aragonés, que llega a Luenga, que en la que soy, to, to soy charrando, llega a Luenga Euro, de Europa, con, que tiene menos fablans. No más somos que alrededor de 20.000 personas que charramos el aragonés. Pero la casualidad es que Zaragoza eh, tiene el mayor núcleo de personas que charran aragonés de, de todo el mundo. Porque también la, bueno, Aragón tiene esa idiosincrasia de que somos un territorio muy grande, pero somos muy poca chen, somos poco más de un millón de habitantes, de los cuales más de 700.000 viven en Zaragoza a la vez. Pues toda esa migración, ¿no? Y la gran colonia de personas neofablantes reside en, en Zaragoza. Yo eh, me interesé por el aragonés muy joven, en mi adolescencia, porque, pues no lo sé, guaire bien, eh, cuento que por esa memoria, ¿no? por esa tradición oral, por eso de, en el castellano de Aragón eh, tenemos en cara muchas parolas que pertenecen al aragonés, yo las he sentido siempre en casa, tenía también a memoria mi Visuelo, que yo creo que no lo conocí. pero que es que iba cuentos baturros con muchas expressions en aragonés mismo eh estrofas enteras en aragonés, ¿no? Y yo va creciu con eso y era partí disa memoria, ¿no? Y era una memoria que yo veia que se perdeva. Yo no entendeba por qué en en secundaria yo estudiaba eh anglès y estudiaba alemàn y no entendía por qué no estudiábamos esa memoria, ¿no? esas parolas que son parte de nuestro ADN, que nos cuentan, claro, y que son lo que nos cuentan en realidad de dónde venimos y, y también nos marcan una mica o, o paso, ¿no? de tado, o camino, de ir. Eh, yo me acuerdo que yo cuando estudiaba aragonés en Zaragoza, en Nogara, una asociación de la que en cara fui parte, eh, la Chen me preguntaba, ¿y por qué estudias aragonés? No? Y yo decía, bueno, ninguno de me pregunta por qué estudio alemán y soy en la escuela de idiomas en alemán y, y eso le truca lo eficacia. Y veo una anécdota que yo siempre cuento cada vez que bella persona me pregunta qué para qué sirve Charlaragones. Bueno, primero les digo que solo por poder leer ángel Conte en, en versión original ya reís a pena, porque eh, digo, qué pena que la Chen no sepa a Aragones para pa', pa poder leer las obras de Ángel el Conte, ¿no? que a yo me hubieron un mundo. Y de impuesto a Tramán, yo eh, lo que les cuento siempre, y que... yo estudié albeiteria, veterinaria, y marché de Erasmus a Múnich, y era en alemán. Y un día teneva un, que fer una necropsia a un au, a, una, a un pájaro, a un ave, y, y me dijeron que va a buscar a Milch. Y yo decía, Milch, Yo no tenía la idea de que yo era hecho de Mills, porque, claro, yo iba con mío alemán básico de Escuela de Idiomas, sabía lo chusto de anatomía <laughs> animal, las parolas básicas, y yo decía, listo, listo. Y, claro, a la fin, cuando vas aprendiendo luengas, tienes a ti como un saco de parolas que dices, voy a rebuscar, voy a reviscolar de, de, de estas parolas cuáles parís más. ¿no? Bueno, pues vi una parola en aragonés que ye Mielsa. Y yo decía, pues de todo lo que conozco, de parolas de anatomía en todas las lenguas que conozco, esta es la única que me puede aquí hacer un papel. Y, efectivamente, yo eh, señalé la, la Mielsa, que yo era lo que digo, voy a mirar si he visto uno. Y, efectivamente, Mielsa tiene la misma raíz que Mielsa, que llevazo En castellano es muy diferente. Uh -huh. Y en inglés en, en me parece que es o sea, que tampoco no tiene la misma raíz. ¿no? Pero, casualmente, el aragonés, que parece que no se parece en cosas al alemán, pues mira, a mí me sirvió para pa probar un examen de anatomía patológica en alemán. ¿no? O sea, que las luengas no somos conscientes de que nos subren moitas puertas, nos subren moitos mundos y nos subren también a la idiosincrasia de esas luengas. ¿no? Eh, Yo, yo ahora soy una mica como muy centrada en el papel que chuegan a luengas especialmente a luengas minoritarias en la transmisión conocimiento de conocimiento con chico tradicional somos en un contexto de emergencia climática que como tú dices a ninguno le fa miedo no da más miedo charlar aragonés que o contexto que no es bien pero necesitamos rescatar toda esa memoria de Chen, que ha estado viviendo mientras siglos en la tierra que ahora habitamos nosotros, que conoce en perfectamente el territorio, que han ido transmitiendo los peligros, los miedos de esas tierras a través de leyendas, de cuentos, y todo eso se sigue perdiendo. ¿no? Y cuando se traduce a otro idioma, también se pierde una parte ¿no? de, de, de todo lo que esconde eso. Eh, la Chen conoce muy bien eh, la anécdotaísta de los Inuit, ¿no? de los esquimales, de que tienen, no sé si son 300 parolas para la Nieu. Eh, bueno, el año pasado me leí un, un libro que se dice 32 words for field, eh, no he traducido a, a castellano, el autor se dice Mancan Magan, bueno, no sé si lo pronuncio bien, y un nombre irlandés, y claro, así él cuenta que en, en irlandés tienen 32 palabras para, para parolas pa designar lo que lleve campo. Yo me metí un día a contar y en aragonés entró en más de 50. Y claro, yo miraba en un mío lugar y yo decía, claro. Y es que aquí no decimos, ves este neto campo de abajo o ves este tu campo de alto, te dicen, ves este neto tu fenar, o fenar yo campo que se fe va a servir para eh, pa fereno, pa, pa, fe, ¿no? O feno, o leno para los animales. Y de impuestos tienes otro que yo un mayacán, que lleve un terreno que ti no, no creíse cosa, ¿no? Y claro, y eso es y muy importante. porque no día de mañana, encara que agora vivamos de espaldas ao campo, día de mañana íbamos a ver de tornar. ¿no? Y todas esas parolas que se han ido transmitiendo mientras siglos, de Chen que hay un prebando de decir, mira, esto aquí se da bien, esto aquí se va mal, se da mal, eso no, nos va a caler, eh, nos va a hacer falta. Y, y este es un ejemplo, ¿no? Pero, pero vía, pues, ahora que tenemos de devotivo leyo, tronadas muy grandes que pasan por los lugares y que inundan casas, claro, todo eso con conocimiento con lo chico tradicional, tiene historias que cuentan, no va a ir hasta tal puesto porque se inunda, ¿no? Y mismo las parolas y, y con las que se designa o territorio. A la vez, yo cuento que eso. Y es muy importante. Y también, bueno, con esto de que antes la Chen me preguntaba siempre de qué fas tú estudiando aragonés, eh, yo he visto que ahora había mucho menos Chen que Charra aragonés, se transmite mucho menos a los fillos, pero eh, casualmente, cuando yo visto socialmente, y eh, sí. una cosa, las encuestas lo dicen, ahí yo la Chen me dice, ah, charras aragonés, jo que guay, ¿no? Y dices, pues sí, fa 15 años me decías que fas estudiando aragonés, ¿no? La misma persona puede cambiar de. Eh, y es cierto que, bueno, ayer era yo con Ignacio Galán, de, también ¿no? de la Academia Asturiana de la Lingua, y dices, uff, qué lejos somos de los asturianos, ¿no? ¿Cuánto nos queda, por favor, bueno, los extremeños dirán cuánto nos queda por plegar a la situación del aragonés? Pero y es cierto que en Aragón solo se estudia aragonés en las escuelas de las zonas, aunque históricamente en como extraescolar. A la vez, eh, y es cierto que el índice de niños apunta apuntado sí muy alto, y ha sido 100% en esas zonas. Y es cierto que, por ejemplo, a la mía filla, la cual yo le charro siempre en aragonés, eh, ella tiene tres años, principio lo, que lo he hecho el año pasado. Y claro, eh, y que a la vez ella no entendía guaire bien que era eso que charrabanos. ¿no? Pero ya el año pasado, principio claro. Ye que yo charro tres luengas porque no colegio charro tres luengas, no? E era clase de aragonés igual que teñeva clase de anglés. Claro. E era pa ella, en cara que demas horas de anglés, e a un mesmo nivel, e unha forma de normalizar a luenga. E pareix unha tontería, pero lle a forma en la que dimpois la chén velle normal a luenga queda moito por fer, no? Pero e halle un trango. E bueno, cuento que nos queda en cara moito camín, pero, pero hemos consegui moitas cosas en estes años. Mm -hmm. Bueno, buenas tardes. Eh, yo ya, bueno, me presento, soy Julio. Eh, hab hablaré de un contexto, primero la típica pregunta que me han hecho siempre, que es eh, ¿de dónde eres? No? Porque luego está muy ligada al territorio y luego a la lengua también. Eh, yo nací en Madrid y crecí en Vallecas y luego est estuve en Bruselas un unos años hasta que me tuve que mudar hace un año por pues por temas de, de problemas que tenemos ahora con la vivienda, que eh, también están muy latentes. ¿no? Y yo crecí con mi familia, que eh, forma parte del 70% de la migración china en España, que proviene de una misma región que se llama Zhejiang. Y entonces Ahí tienen varias comunidades lingüísticas, eh, muchas lenguas, ¿no? que no son lo que se entiende como eh, cuando dices, hablas chino. ¿no? Porque el chino, cuando, eh, si vas a, a todas las comunidades lingüísticas, eh, no solo en China, sino en las diásporas, hay muchas eh, lenguas que no son eh, lo que se dice chino, ¿no? que es, sería ma chino mandarín. Entonces, en casa hablaban el Wenzhou Hua y lo que ocurre es que el Wenzhou Hua en China no está estandarizado con un sistema escrito. Es también de transmisión oral. Y eh, yo informándome con mis padres, me he enterado de que eh, en los últimos años se está perdiendo a mucha más velocidad en el mismo Wenzhou. Que en la diáspora, porque en la diáspora se mantiene el, el Wenzhou Hua, pero luego en Wenzhou se impone mucho el mandarín y las nuevas generaciones ya eh, los padres piensan que es mejor hablarles en mandarín. Entonces, el contexto este del territorio toma un matiz que es muy distinto a, aquí en España, porque además se suma a, a todo lo que, lo que es crecer aquí, que te pueden preguntar de dónde eres. Entonces ya no está tanto sujeto a un territorio, sino también a la corporalidad, a la racialización que se te asigna, que a lo mejor no hablas y ya te están hablando en inglés, por si eh, te dicen que hablar en inglés, o a lo mejor ya te preguntan eh, ¿hablas, ¿hablas chino? ¿O, eh, ¿hablas español? Esto es algo sin ni siquiera hablar. Es, una cuestión también de racialización que se asocia mucho a, a los oyentes. ¿no? Que en este caso, por ejemplo, si yo estoy hablando con alguien, ya eh, directamente eh, a lo mejor ya se asume que yo hablo una lengua o que la hablo de una determinada forma. ¿no? Entonces, esto sumado al contexto que tengo yo del Wenzhou Hua en casa, que eh, con mi hermana, por ejemplo, conforme hemos crecido, nuestra forma de, de hablar todo, porque no se podría decir que tenemos eh, un, una forma de hablar Wenzhou Hua como una persona que eh, ha nacido en Wenzhou. ¿no? Es, lo, lo nuestro siempre es una lengua fragmentada en la que vamos mezclando eh, pues, castellano, Wenzhou, sino mandarín y lo, sí, y lo metemos todo en una misma frase. Entonces, el, eh, el contexto también de otras personas de origen chino que conozco o racializadas, en, no solo en Madrid, es que tiene otro matiz también fuera de Madrid, ya sea en, en Euskal Herria, en Galicia, en, en Andalucía, con la gente, por ejemplo, de la diáspora china que he conocido, que hablan también eh, otras lenguas que no son el castellano, que pues también están arraigadas en el territorio. Uh -huh. Y le sucede lo mismo de la racialización, de qué bien hablas, eh, no tiene por qué ser castellano. ¿no? Entonces yo he crecido también un poco con, con, este, con esta cuestión que habla del territorio, pero a la vez eh, se desliga un poco en el sentido de que la memoria está muy sujeta al cuerpo y nuestras preguntas son mucho, eh, ¿hablamos bien? ¿Qué es hablar bien una lengua? ¿Qué es eh, hablar la lengua de tus padres? ¿Qué, qué, ¿Qué sucede, por ejemplo, con las personas adoptadas? O el, la cuestión de, eh, por ejemplo, si se le añaden otras cuestiones, como eh, la disidencia, las disidencias sexuales y de género, que ahí pues, eh, se introduce otro matiz más, ¿no? Y esto es algo que eh, claro, yo no, yo no puedo hablar en el sentido del Wen Hua, de porque yo lo yo lo he querido aprender, pero es que no, no tengo ni medios ni siquiera en China para acceder al Wen Hua. Y en España, a lo mejor encuentras como mucho en, en una librería de, de idiomas, de escuela de idiomas, ¿no? de chino en mandarín. Entonces, eh, la única forma que he tenido es la de hablarla con mis padres, la de con, hablarla con mi tía y con mi hermana hacer esa mezcla de eh, incluso intercambiar morfemas y lexemas del castellano al buen y meterlo todo en una palabra. Mm -hmm. ese, ese ha sido mi contexto. Mm -hmm. <risa> <risa> Buenas tardes. Buenas tardes, Graciñas, Mario, por invitar a la lengua asturiana, por invitarme a mí a que venga a representarla. Y bueno, de todo lo que ya lleváis hablando, bueno, voy a hablar en asturiano. Esto ya sé que eh, yo viví 18 años en Madrid y muchas veces cuando hablo en asturiano asturies hay gente que me dice que no que no se entiende el asturiano pero en Madrid siempre hablaban asturiano y entendía todo el mundo sí. así que creo que en esto de entendimiento de ciertas lenguas no nos metemos en otras creo que funciona muchas veces más el prejuicio que la realidad ¿no? porque bueno ya otra cosa ya que te, pues nos entendáis los poemas eso ya hay una elaboración de la lengua más compleja pero en la lengua comunicativa de las lenguas romances Hombre, con un poquitín de, de ganes y de esfuerzo, pues entendémonos y yo ya os digo que sin embargo en Asturias muchas veces la gente todavía ahora menos mucho menos que antes protestaba porque decía que hombre igual no todo se entendía. Bueno, espero que aquí suceda como sucede en el mundo fuera de Asturias que se entiende muy bien en la asturiana. Y nada, yo también recordaba un poco lo de los inuits, ¿no? La idea esta de la pérdida de la lengua y como, porque hay poco y un libro muy muy prestoso, muy guapo, de un, de un autor francés, ganó que se llama Pensar como un iceberg. Y pensando en esto y en esta intervención, también pensaba yo que podíamos, ¿de cuándo pensar como un iceberg? ¿Cuándo? pues, de las 7.000 lingües que más o menos hay en el, en el mundo, nadie se pone de acuerdo en el número exacto, pero non fai falta, eh, más o menos la mitad están en peligro de extinción. Eh, la Asturiano también lle, yeah, una destes de lingües. amenazadas, son jingües amenazadas. Todos los que estamos aquí, bueno, el caso de Julio y de otra complejidad, pero bueno, eh, de alguna forma son jingües amenazadas. Una jingüe amenazada y aquella que sufre, como bien sabéis, una gran presión de otra o de otras jingües, una presión sociolingüística que, que, que la violenta y que, la, y que la, de alguna forma la rincona en aspectos son lugares, normalmente los lugares de la intimidad, pero sobre todo que, que, que son jingües que tienen que un gran llávor de resistencia para ocupar los lugares públicos, los lugares de la cultura y los lugares públicos. Por lo tanto, el asturiano lleva una lingua de estos también, ¿no? Decía Lucía que quisieran estar como el asturiano, ya Todos queremos estar como otros siempre. Yo quisiera estar como un gallego, pero bueno, eh, somos, eh, escogemos, ¿no? Estar donde estamos. Escogemos. Eh, decía Cioran que, que no habitamos un país, que habitamos una lingua. Y de alguna manera esta ye la nuestra elección. Eh, todos los que estamos aquí creo que somos bilingües, en, en castellano al menos, y si sabemos otras lingües, pero bueno, castellano y en la lingua que venimos, que llega de del nuestro territorio. Pero hay una decisión, hay una decisión, una voluntad de agarrarse a una lingua por muchas de las cosas que decía Lucía, por las que decía Lupe, por las que decía Julio y seguramente por las que va a decir Aníbal. Hay una gran voluntad y esa voluntad, y una decisión, que yo, una decisión emocional, y una decisión sentimental, pero hay una decisión política también. esa decisión de resistencia frente a la homoxinidad que se nos impón dende, bueno, dende otras lingües que nos rodean e otras lingües que tienen otro tipo de poderes. Entonces, bueno, el asturiano, que, que bueno, llevamos unas décadas de lo que se llama la normalización, yo cuento así como voy a contarlo muy rápido, pero en el fondo eh, siempre tuvimos un poco como el complejo de estar en un tren de vía estrecha, la FEBE, que es el tren de vía estrecha este que tenemos, y, y siempre íbamos en ese tren de vía estrecha y a veces incluso nunca íbamos por los túneles. ¿Y qué pasa? Que, que en ese tren de vía estrecha... Eh, mientras nosotros andábamos ahí un poco intentando, en el mismo tiempo que se producía, la, bueno, que se desarrollaba la democracia en España y todo lo que significó la Constitución, hubo otros yingües que caminaron por la vía ancha, aunque era una vía ancha con muchísimas dificultades. La única vía ancha real fue la del castellano, ¿no? pero las otras vías pues bueno, fueron vías con dificultades. Pero después pues quedamos los de la vía estrecha o muy estrecha. ¿no? Y estábamos siempre, ay, estoy acordándome, de, estábamos siempre en, a punto de, ¿no? estoy acordándome de un verso de Mary Oliver que dice ¿Quién quiere un pájaro que casi vuela? ¿No? Pues un poco somos ese pájaro que casi vuela, ¿no? siempre estamos en el casi llegamos, casi somos oficiales, casi lo conseguimos, casi estamos como todo el mundo, casi tenemos una gran literatura, estamos ahí. Y esto empezó desde el principio, desde el principio de la Constitución, por el artículo 3, la, la, la preliminar del artículo 3, donde ya se empieza a decir que el castellano va a ser de todo el mundo, que las lenguas cooficiales serán las que digan los, los los propios estatutos de autonomía y de los demás que se protegerán o algo así, ¿no? Se dice bueno puedo, puedo ser más exacta, ¿no? Pero en fin, para no meter mucho rollo, ¿qué nos pasa en Asturias? Que ese momento en Asturias que somos, como bien sabéis esa, esa cosa de esa, ese tópico de folixera e dinamitera, ¿no? por la cosa minera. En Asturias eh, en ese momento eh, el Estatuto de Autonomía mmm, no, no decide no meter la oficialidad del asturiano y ahí empiezan todos los nuestros males de alguna forma, estamos falando del, del 81 ¿no? del año 81 de 1981 del pasado siglo, entonces ahí empiezan todos los nuestros males en algún sentido. ¿Por qué? porque empieza a decirse que la lengua tiene que protegerse, tiene que fomentarse, tiene que no sé cuánto, pero, pero claro, y, y, y tiene que enseñarse incluso, incluso eh, ta, tenemos derechos, pero ya es mentira, no se ejerce, no se legisla como derecho de verdad, se legisla como intenciones, ¿no? por ejemplo, en la enseñanza enseguida se dice, no, pero que sea voluntario. Bueno, claro, la voluntariedad empezamos ahí y llevamos la cuatro de arrastrándola, que ¿no? desarrastrándola, por ejemplo, en la enseñanza. Después, eh, en todos los aspectos, los medios de comunicación tienen que aparecer, dice cosas así. Claro, parece, parece raro que un estatuto de autonomía diga cosas tan vagas, ¿no? pero bueno, al fin y al cabo, los estatutos y las constituciones son, son grandes marcos ¿no? que después hay que desarrollar jurídicamente, por lo tanto, son como paraguas. ¿no? En nuestro paraguas, pues era un paraguas que nos quedaba muy corto por la oficialidad, de hecho, no dice la oficialidad. E cambiar unha carta magna, como lle un estatuto de autonomía, lle algo terrible. A lo largo de todas estas legislatures non se sé cuantísimen desde a democracia, ya se lleva intentando cambiar esto e non se cambia, ni esto ni outras cosas. En el estatuto, ya veis en la Constitución tamén lo que cuesta. Bueno, en definitiva, ¿qué ocurre en un momento dado? ocorre en un momento dado Que, que hay una ley, y además, tengo que decir, paradójicamente y en el 98 y la ley de, eh, de, uso, y, de uso y promoción del asturiano y de leonaviego, que ya la otra lengua que se fala en Asturias. Entonces, en esa ley, en un gobierno de pactos, pues de alguna manera, de una ley que, que casi, casi sería una ley de oficialidad, parecería, ¿no? pero sin la oficialidad. A partir de ahí generamos esta especie de desarrollo de la normalización lingüística del asturiano, etcétera, etcétera, siempre con esa ley. No hubo otra, no hay otra, ni hubo otra cosa. Pero nunca se desarrolló, nunca llegamos a los topes, nunca llegamos a, a, a realmente a desarrollar, a, a desarrollar la ley. Y ya en la legislatura pasada, eh, por primera vez, tratóse en el Parlamento asturiano realmente la oficialidad del asturiano. Y tengo que decir. que tratose porque eh, a lo largo destes estos años, de décadas, hubo varias encuestas importantes. Primero, las encuestas de Alsaidei, que yo un instituto de investigación asturiano, facía grandes encuestas y de repente empezó a meter la variable la variable lingüística en les preguntas. Y empezaron a salir cosas extrañas, como que la gente quería el asturiano. Claro, y la, los partidos políticos y, y empezaron a decir, hombre, si la gente lo quiere, igual tenemos que pensar en ello, porque metíanlo así, como quien mete como cuando se empezó a meter la pregunta de género y de repente descubríanse coses. ¿no? Entonces, hay un momento dado en que se fai unas grandes ya unas encuestas sociolingüísticas precisas sobre la aceptación, el asturiano, la gente como lo percibe, se lo percibe como lingua identitaria, etcétera, etcétera, y a partir de ahí, claro, empezaron a verse eh, realidades al menos lo que manifestaban esas grandes encuestas, que eran encuestas además muy fiables y con, con, una, con un muestreo grande. Y en el 18 presentase una gran encuesta, la tercera gran encuesta lingüística en Asturias, que está fecha sobre el 17, y casualmente, bueno, les, les, las cifras que salen más o menos así de memoria son que en, en torno al 60% de la población no solo se identifica, no solo cree que la lengua es algo identitario y bueno para Asturias y para ellos y ellas como falantes, sino que además piensa que es importante normalizar, hacer una lengua una estándar y además hay un tanto por ciento que llega al 50, si no me equivoco, al 54 más o menos, que cree que la oficialidad llegue algo importante y bueno para Asturias y para lo, pa los asturianes y asturianos, que somos un millón, que somos unos pocos. ¿no? Bueno, pues claro, en el 19, en la legislatura, cuando se presentan los partidos políticos, por primera vez el PSOE, que es un partido de gobierno, lleva por primera vez en el, en el proyecto político a, a Lesurnes la oficialidad del Asturiano. Claro, hubo que de alguna forma. De decir, bueno, que esto va a ser rentable, ¿no? En, en votos, ¿no? Los partidos danse cuenta, la izquierda lleva al asturiano en los, en los, programas, en los programas electorales y el PSOE, que ya en partido gobierno en Asturias tradicional, que casi siempre gobierna el PSOE, salvo en algunos periodos del PP, eh, nunca lo llevó, nunca lo llevara. Ahí estaba sin llevar, hasta el 19, hasta esta última legislatura, por muchas cosas. Por, por muchos motivos, pero esta encuesta lleva y y un gran motivo, claro, un motivo pensar que te estás perdiendo un nicho electoral, ¿no? Ahí importante, pues es obvio que, que algo mueve en los intereses políticos y en los intereses electorales ahí, y por eso se da la circunstancia que en la anterior legislatura presentase eh, la idea de la oficialidad y llegase al consenso. porque se necesitan tres, tres, eh, dos tercios de los votos de la Xunta General del Principado que lle el nuestro Parlamento y y faltó un voto. Bueno, nunca tuvimos tan cerca un páxaro que casi vuela. Eso esa yela en nuestra historia. Ese ese páxaro que casi vuela. <laughs> Agradecido de que nos hayáis invitado a Extremadura a estar aquí. Me ha cumplido el bondo el sentir a, a las mis collazas, hablando de las mismas cosas que hablamos nosotros en, en Extremadura cada día, ahora. ¿no? vos eh, voy a hablar en, en extremeño en, en la lengua que, que he palrado desde siempre y con los mis abuelos por party país y también en castellano de Extremadura, que es la lengua que vemos parra en casa con, con los abuelos por party, por parte mayra sino que en mi padre me palraba como vos palro y agora y la misma y me hablaba como estáis acostumbrados a escuchar a los extremeños del centro de extremadura eh, yo estoy aquí hoy o año en este, en este momento porque va ahí 27 o 28 años. Estaban en el mi pueblo. En el mi pueblo se llama La Huetri, que significa el buitre. Está en el, en el norte de Extremadura, en la puntina de Extremadura, según la miras, en la comarca de la Hurdi, Y era junio porque estaban, estaba la gente a coger cereza. Y llega la mi prima que principiaba a estudiar, yo tenía 7-8 años y la mi prima principiaba a estudiar en Salamanca, la carrera, porque allí la gente como Salamanca lo tenemos en verita de, de las urdes y la gente estudia en Salamanca. Estaba a estudiar y llega y le dice a la mi madre en el volvero del pueblo, el volvero es la plaza, y le dice, Encarni, mi madre se llama Encarni, eh, ya nadie nos nota en Salamanca que somos de las urdes. Y claro, yo, yo sentí aquello y fue como, y la mi madre le dice, pero, pero la misma Iri no es jordana, la misma Iri es de la otra parte de y, ahora y, y le dice, pero ¿cuál es el problema de esto? no ¿Cuál es el problema de que, de que te identifiquen como jordana? Y dice, porque hablamos fatal, aquí padramos muy mal o aquí hablamos muy mal y le dice, bueno, es, una, es un acento, es un, un dialecto la misma Iri tratando, que es maestra, tratando de explicar ¿no? pero ella tenía la diglosa metida hasta la médula y, y entonces le dice, no, no, no solo un acento y llega por ahí una vecina y había un banastro cerezas al sol y le decía, ese banastru cerezas, cogelo y quítalo de ahí, que se boja". vayan como carboches con las solajeras hasta que así Y entonces la mi prima eh, le dice, no, no, son solo, no son solo palabras, no, no es solo eh, un acento, es que mira que mal la, no se nos entiende, esto solo lo dices a una persona de fuera y, y no te entiende, ¿no? Que, que eso significa co coges y quitas ese cesto de cerezas de ahí que se van a cocer como castañas asadas, con el sol este que hace. Eh, entonces, nada, eh, yo le dije a la Mimerita, malo, es que, se, que, que seamos urbanos, y la Mimerita trató de explicarme que no, pero yo me quedé ahí con eso. Luego pasan unos años, estoy a estudiar en Granada, la carrera, de, yo estudié traducción árabe y, y ruso, y, y estoy allí en Granada en clase de lengua, las asignaturas estas troncales de los, primer, de los primeros años. Y eh, explicaban el voceo, el tratal de voz a la gente. Y dije el profesor de lengua que esto eh, desapareció en España, va a ir eh, 200 años. Claro, Y yo digo, no, no, en, levanto la mano, una clase de... como esto, ¿no? Eh, pero tupia de gente. Y yo levanto la mano y digo, no, no, en, en mi pueblo, a la gente mayor o las comairis entre ellas, nosotros nos voceamos y, y, y en mi país le dice a las sumairis, Mayri, ¿sentáis vos ahí? Que ya vos habéis oído algo. Le hablo en plural y de voz. Y me dice, no, no, eso se, se da porque puede ser que algún argentino chileno pasó por ahí. No, esto no. Es bueno. Puede ser alguna telenovela de esta época de la gente. Entonces yo, yo no tenía herramientas para explicarle a este hombre y pa, para decirle eh, qué es lo que yo hablaba qué es lo que hablaban mis abuelos. No sabía, no sabía defenderme. Y esto es importante, ¿no? no tenía esas herramientas lingüísticas porque no me, las, no me las habían aprendido en la escuela. Entonces dije, desde que pasen unos años y laboralmente pueda, porque tengo todo esto solucionado, ¿no? las cosas de, del manducal, entonces voy a, voy a investigar y aquí estamos. ¿Y qué, qué, se, ha, qué se habla en Extremadura? que es la pregunta que yo me hice muchos años después cuando efectivamente ya tenía eh, pues bueno, un poco mi vida un poco solucionada o encaminada, por decirlo así. Eh, gran parte de Extremadura fue de repoblación leonesa, y, y otra parte eh, era del Reino de Castilla, pero esa parte también se repobló con gente de León, con lo cual prácticamente un 75-80% de Extremadura, esas poblaciones iniciales que se asentaron sobre las poblaciones eh, de los que luego serían Mudéjares, eh, esa, eran familias que procedían del Reino de León y que traían mayoritariamente su lengua el asturleonés o el asturiano el leonés y también el galaico portugués en algunas zonas minoritariamente eh, y luego en la parte castellana pues también hablas castellanas de distintos lugares y esto configura asentándose sobre la población local porque en muchos lugares se asentaban tres familias eh, ricas de, del norte los tres que tenían el escudo en la casa y la población local era era de origen andalusí y cuando tú aprendes una lengua también dejas muchos rasgos. Probablemente la aspiración vaya por ahí, pero no se ha podido demostrar la aspiración de las s implosivas. finales. Entonces, al final es esa lengua trasladada al sur y aprendida por una gente local y además, pues, evolucionar con el tiempo, ¿no? Eh, evidentemente, eh, los que, bueno, aquí esto lo compartimos con, con los asturianos, El asturiones durante los últimos 500 años, cualquiera de sus modalidades ha sido la lengua. Del pastor, la lengua del abriego, la lengua del campesino, la lengua de la persona que hacía gracia, de la sirvienta en Madrid, la lengua del Sayaguén, ¿no? que era la lengua de los pastores, que Sayago era León, el pueblo de León. En, en definitiva, era una lengua que no se percibía como una lengua, se percibía como una manera, eh, paleta inculta, de hablar eh, el castellano, de hablar bien, que es como os habéis dicho eso, de hablar en cristiano. Eh, y además. En el caso de Extremadura, este asturones también tiene la aspiración de las S implosivas, con lo cual lo sitúa en otro lugar peor todavía, que es el del de sur, ese sur. Eh, de personas incultas que se pesan mal y que también sirven, los andaluces y los extremeños, pues para hacer la gracia en la obra de teatro, son las personas graciosas, chistosas. Se juntaban estas cositas. Entonces, eso hace que eh, esta diglosia tan, tan brutal, la, la convivencia de la modalidad que se habla y la modalidad culta en Extremadura a lo largo de tantísimos siglos, hace que desaparezca del territorio prácticamente el Leones y que se quede relegado a alguna zona. En el resto de Extremadura queden rasgos fonéticos en ese castellano, mucho vocabulario, desde luego, pero se, se pierde mucho de los rasgos característicos de las Tuliones. Pero hay algunas zonas en las que sobrevive, en las que tenía más vigencia. Estas esta zonas son el noroeste de, de Extremadura, en la, esa esquinita que tenemos ahí en el noroeste, donde está en la surde, parte de la Sierra de Gatas, pueblos como Garrovillas o Serradillas, y una parte cerca de Guadalupe que está en el centro-este que también es de montaña. Curiosamente, donde hay montañas en Extremadura es donde se mantuvo mejor, también en algunos pueblos altos de la Vera, como Piornal, que es una comarca que está en el este, pero bueno, fundamentalmente en ese flanco noroeste. Y luego, aparte de esto, se hablan otras cosas. Eh, en la zona fronteriza con, con Portugal, pero no porque vinieran portugueses, sino porque se establecieron allí desde el momento de la conquista del territorio eh, familias enteras que fundaron pueblos, familias eh, galaico-portuguesas eh, que hablaban eh, estas modalidades históricas que luego derivarían en Portugal y en Galicia, en, bueno, en Galicia antes y luego en Portugal en las lenguas que, que se hablan hoy en día, eh, pues allí evolucionaron en el contexto de que las rodeaban pueblos que hablaban... Esas modalidades de Asturiones de Extremadura, que llamamos hoy en día el extremeño, con lo cual, eh, por ejemplo, en un pueblo que se llama Herrera de Alcántara se habla el Firrereño, que es una mezcla sobre una base galaico-portuguesa con mucha decoración asturleonesa. Una cosa muy parecida pasa en tres pueblos de la Sierra de Gata, que se llama Val de Chalima y Afala, eh, que, que es como, se llama a las tres, como agrupamos a las tres modalidades de esta lengua, una por cada pueblo que lo habla. Pues, es lo mismo, es, un, es una lengua de base eh, galeco-portuguesa, pero que por encima tiene muchos elementos asturoneses Compartimos, por ejemplo, cuando, cuando decimos eh, ellas cantaron, nosotros en, en, este, en mi zona, en la sur, decimos ellas cantorin, también lo dicen en uno de los pueblos eh, de Val de Shalima, dicen exactamente igual. Lo que eh, ellas rezorin decimos nosotros, ellos dicen ellos rezorin. Eh, y estos son los tres grupos de, de, de hablas y, y las tres lenguas que tenemos en Extremadura: ese portugués rayano, el eh, afala, que son las en un valle, y el extremeño, que se habla en el, en el noroeste. Eh, claro, en las zonas en las que, que han estado más expuestas a las comunicaciones y que han estado más expuestas a, 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 a la emigración y demás, con la diglosia prácticamente sobraba, pero concretamente en las urdes que llegan, vamos a decir, muy, muy vírgenes de influencia externa hasta principios del siglo XX, pues no bastó con esto y además tenían mucha identidad. ¿no? Los burdanos incluso fundan la, la, Liga, la Liga Regionalista Burdana a principios de, del siglo XX, etc. Eh, entonces hay planes para la eliminación de la lengua. Eh, empezaron a escribir artículos en la prensa a los indios de la provincia de Cáceres y a ver un, un artículo en... en en periódicos nacionales, en el que se sugiere que hay que vaciar las urdes completamente, llevar a las zonas a otro lado y separar a las personas que no son capaces de hablar bien y que tienen problemas raciales. Con problemas raciales se referían a bocio y a cretinismo, eh, es decir, enfermedades. Y decían: hay que separarlos, los que no hablan bien, los que tienen problemas raciales, y hay que impedirles la procreación. Y a los otros les damos trabajo separándolos en pueblos para que pierdan esa identidad urdana. ¿no? Eh, y, sin embargo, yo aprendí a hablar esta lengua. Esa, ese, eh, lo que hablaba, la, esa resistencia, esa capacidad que tienen eh, los pueblos que, que quieren mantener su cultura, eh, a mí es una de las cosas que, que hace que yo hoy en día la, la siga hablando, haberlo ¿no? ver, a investigado y haberlo conocido. Y como anécdota un poco para, eh, para, para ilustraros un poco el desconocimiento que hay dentro de la propia Extremadura de estas modalidades lingüísticas. Por supuesto, yo, yo me fui a estudiar al Instituto en Cáceres y llevé a mis amigos cuando tenía 15 años a mi pueblo y a mí me daba vergüenza que me escucharan hablar. Yo no, yo no iba a hablar de otra manera con mis abuelos, pero al mismo tiempo me daba vergüenza que mis amigos me escucharan, así que yo los prevení, les dije, mira, es que en mi pueblo se habla muy mal, Entonces, pero claro, yo con mi abuela es que si no, no me entiende, tengo que hablar así. Yo mientras los decía esto algo me hacía en la cabeza, pero todavía no tenía ese conocimiento y por eso la educación es tan, tan importante. Eh, hace eh, a un amigo mío, cuando era pequeño, su, su maestra la llamó a los padres en, el, en su colegio en Cáceres. Y dice, mira, queremos que su hijo tiene problemas de aprendizaje, porque eh, cuando le hacemos un dictado no hay problema, pero cuando hace redacciones, pues bueno, pone unas palabras, se equivoca en la letra. La madre lo mira, ay no, perdón, es que claro, somos de un pueblo que se habla fatal, se pone la serradilla uno de los que más se conserva las torones, y el niño podía cosas como hoy di Friu, con un y entonces bueno pues la profesora pensaba que tenía dislexia o sea esto ilustra muy bien el desconocimiento que hay dentro de Extremadura en los últimos años que es la buena noticia estamos dando un poco la vuelta a todo esto eh, y bueno hace este fin de semana ha sido el tercer día de las lenguas de Extremadura la primera vez que la que decir el gobierno de, de la Junta de Extremadura eh, lo han pagado lo han sufragado y han estado allí institucionalmente es la primera vez que pasa hay programas de la Diputación de Badajoz y de Cáceres para enseñarlo eh, la gente Está de alguna manera despertando, de repente quieren poner los nombres, en qué barbaridad, los nombres de los pueblos como son, eh, quieren que la toponimia de su pueblo esté como, como es, eh, de repente quieren que se enseñe en los colegios. Es que es peculiar ¿no? que en un lugar como el, el, el Val de Shalima, que es la lengua vehicular que él habla en una encuesta lingüística que hubo el 99% de la gente del pueblo en su día a día para absolutamente todo, eh, en el colegio no se enseñe. La gente de allí está como muy tranquila en el sentido de: bueno, aquí lo vamos a aprender de tal manera ya, pero es que allí hay 2.000 habitantes en un pueblo, 3.000 habitantes en otro y 5.000 en el otro. Creo que en total son unos 8.000 eh, los que lo hablan. Entonces, en el momento en el que esos pueblos que además están afectados, de, de, de los que están afectados, la, la España vaciada y van despoblándose poco a poco, eh, acabarán perdiendo la lengua si no se enseñan la, en las escuelas. ¿no? Pues este es uno de, de los ejemplos. Eh, hace poco se hizo una encuesta que todavía eh, no se ha publicado, pero los datos preliminares dicen que un 71% de la población extremeña quiere proteger estas lenguas. Es Suele big afala, Y ahora hace. A, ayer o antes de, ayer creo que fue. salió el, el informe de, del Consejo de Europa de la Carta Europea de, de Lenguas Minoritarias y, y Regionales y estando. A, eh, al Estado español y dentro de la Extremadura, que es quien tiene las competencias, además, asumidas en su estatuto, de que haga algo con Afala, el portugués Rayani con el extremeño. O sea que se insta claramente y directamente que se enseñe en los colegios, que se enseñe a nivel universitario. Y nada, eh, simplemente decir que, eh, para mí, a nivel, a nivel personal, esto ya es muy importante estar en, en foros de este tipo porque. Cuando se habla de derechos lingüísticos nadie piensa en Extremadura, ¿no? Como la lengua no ocupa todo el territorio, eh, como Extremadura pues, eh, padece una minorización cultural inmensa desde hace siglos, eh, no voy a decir lo de la gran desconocida, porque ya mucha gente la conoce, pero desde una perspectiva turística muchas veces, ¿no? Eh, visual, patrimonial, de naturaleza, pero como un cascarón vacío, donde se van a rodar películas, donde se van a rodar series como Juego de Tronos, pero la gente no atiende a qué se habla allí. No, pues bueno, eh, los extremeños estamos eh, braceando, estamos bregando por los nuestros derechos eh, lingüísticos y me siento en lo personal muy agradecido de estar aquí en esta carava y con tan buena compañía. No querría, no querría robaros eh, mucho del poco tiempo que, que tenemos, pero sí un poco extraer de todas vuestras intervenciones. Eh, me recordaba mucho a Aníbal contando su experiencia y en general todas vosotras algo que dice Luz Pichel, que es que atacar una lengua no es atacar un abstracto, no se ataca una academia ni a un diccionario, se ataca a personas. Y se ataca a hablantes y a individuos y a sujetos con cuerpo y seguramente incluso a los discursos que esas lenguas están enunciando, a la clase social, a la situación socioeconómica, a las condiciones en las que esa lengua se está eh, produciendo y está existiendo. ¿no? Y además, yo creo que había una reflexión común en la que habéis eh, acertado todas y era una resistencia a la homogeneidad. Y esto es algo que yo creo que los encuentros de cultura y ciudadanía, desde otros lugares muy distintos, justo antes Fernando lo comentaba, la ciudadanía no... Es homogénea, en esa resistencia a la homogeneidad estamos todas y todos, precisamente los quehaceres culturales también. Es muy difícil, por tanto, resistirse a la homogénea con un lenguaje único, con un lenguaje sintético y con un lenguaje que es coiné o que es, digamos, universalizable. Es muy difícil escindirse de lo homogéneo con palabras que sean homogéneas. ¿no? Entonces, ahora os quería un poco preguntar, eh, me quedo con ese título de, de Lupe, esa aperta, que no es el abrazo en castellano, que es masculino, sino que es aperta en galego, que es femenina, y ahí ya da un giro interesante, y además que tiene que ver con aperturar, con abrir, con expandir con un amor que no tiene por qué recluir las cosas, sino que las puede entender de otra forma muy distinta, no quería hacer la pregunta ni de dónde eres, ni de por qué hablas lo que hablas, porque a mí como castellano y como getafense, ni me han preguntado de dónde soy, ni me han preguntado nunca por qué hablo una lengua dominante, sino lo contrario, ¿por qué puede ser una alegría la lengua? ¿Por qué el lenguaje, por qué las palabras propias? Eh, comportan también algo, algo alegre y no sé si también quisierais incluir a lo mejor si os cabe creéis y podéis en esta reflexión eh, alguna palabra alguna eh, expresión algo de vuestras lenguas ¿no? que, que nos pueda eh, un poco ayudar a ampliar nuestros mapas, nuestros mapas lingüísticos y, y tener ya palabras que vayan con nosotras. Creo que es un placer verdadero escucharos, escucharos en lo que decís, pero también en cómo lo decís. Y es bueno, pues una manera de cargarse y de ir más preparada con una mochila un poco mayor de palabras y de pensamiento y salir de este, de este encuentro hacia la lluvia. O sea que... Empiezo yo. Bien. bueno, pues eu sentime moi cómoda contestando a esta pregunta de por que é unha alegría a lengua e agradezo moito esta pregunta de, de Mario Obrero porque sempre sentín así a lingua como, como unha gran alegría, porque o simple feito da palabra, o simple feito de decir hola é unha gran alegría. E, bueno, vou ler un texto que escribía así, hablando de la alegría de la lengua, Y lo leo en castellano por deferencia a las personas con las que estoy en esta mesa de diálogo también para entendernos un poco mejor. Bueno, ¿por qué es una alegría la lengua? Escribir poesía es un juego transparente que sucede en cada peque pequeño pliegue de las sonrisas del mundo. Siempre podemos transformar las rígidas paredes del llanto y los túneles dolorosos de nuestras desgracias. A, a, a muller da foto é unha curandeira da miña aldea. Podemos transformar as rígidas paredes del llanto e los túneles dolorosos de nuestras desgracias en unha llovizna cristalina que nos hace reír e sentirnos bien. La fiesta de da caligrafía surge de repente cando menos la esperamos se si sabemos aplicar en las costuras del lenguaje un desenfoque de óptica subversiva. Quiero hablar de experiencias personales que me situaron de una forma menos convencional en la estructura paralizada de la realidad. Me trasladé en un tranvía maravilloso cuando decidí ser traductora de mi propia obra al castellano. Para mí el hecho de traducir fue un gran descubrimiento. Traducir es una lenta música laboriosa que pasea con cisnes de alas inmensas en volcanes abiertos. Es un ejercicio literario que estiliza y al mismo tiempo ensancha los surcos de la imaginación. Mi mundo tan local, tan verde y tan pequeño se transformó en una melodía de mariposas universales. La fiebre íntima de los violines se expandía en los ojos y la escucha atenta de otras personas, otras culturas, otras ciudades y pueblos. También sucedió una performance, que eres performer, ¿verdad? Eres performer. Yo me sentía así como un poco como una performer. Una performance acústica y estratosférica en una época importante de mi vida cuando ejercí el trabajo de ser lectora litúrgica de la Catedral de Santiago de Compostela. El templo era una dulce promesa que me emocionaba muchísimo y me mantenía siempre viva y luminosa. Recitaba y cantaba en las misas, con las monjas, los curas y con gente de todo el mundo en diversas lenguas. Era un extraordinario fuego místico que me liberaba en las bóvedas altísimas de la plenitud vital del santuario. Me sentía como traductora de Galicia, como performer modernísima y como humilde cantareira. As mulleres que cantan en Galicia chamanse cantareiras, eu e o próximo ano dedicanlle as letras galegas ás, cantareiras de Galicia. En unha ocasión tuve que impartir la bendición a un grupo de peregrinos japoneses e me sentí pájaro risueño, políglota, bosque, de niebla, enamorada. E ahora vou falar doutra lingua. Durante bastantes años mantuve correspondencia epistolar en lengua inglesa con el gran escritor John Berger. Recuerdo que escribiendo en inglés, una lengua extraña que yo desconocía, me revelaba más intensa y con una grandísima inspiración que yo no sabía de dónde venía y que no comprendía. John era muy fiel y siempre contestaba mis cartas. Él decía que no entendía mi lengua literaria. Pero que al leerme sentía que el gallego era una lengua que él había utilizado cuando vivía en otra vida distinta. Yo no tenía un nivel altísimo de conocimientos de inglés, pero entendía perfectamente las cartas de mi amigo extranjero. Estoy segura de que, ahora que está ya muerto, John Berger fala galego. y se expresa como un ganadero todos los días, todas las horas de su nueva vida. Eu imagino así, imagino a John Berger que está morto e que está falando galego, esa lingua que él non entendía, pero que, 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 me, que me estimaba, que me apreciaba, e que era como se entendese. Cando un libro... Aníbal, antes falabas do portugués, do galego... Cuando un libro en lengua portuguesa llega a mis manos como si fuese un meteorito de infinita belleza, me siento tan identificada con el portugués que considero que la sintaxis, el léxico y la gramática de Portugal son el paisaje natal y la tumba en la que nací, viví y estuve siempre resucitada. El portugués es la lengua que mejor entiendo y que más. Y que más me hace vibrar, como si al entrar en ese refugio de mágica saudade resurgiese más íntegra mi tierra. Es como deshilachar un traje oscuro y abrazar la claridad de un astro repentino. Para mí las lenguas son una forma de claridad, ¿no? porque cuando nos entendemos, cuando podemos hablar con otra persona, es como si naciese un rayo de, de luz y de, y de esperanza. Creo que en el sentido profundo del abrazo, creo que el sentido profundo del abrazo da aperta, es dejar de ser las personas que habitamos, fundirnos con la otra persona, abandonar cárceles de musgo, férreas identidades, conceptos obsoletos. La poesía es una gimnasia que nos mantiene siempre en forma y nos instala en una fuente de energía sexy y juventud lingüística. Sempre nos mantén en forma a poesía, verdade? E manténnos novos, enda que nos pagamos bellos. Eh, e vou ter que aproveitar esa sinnasia Lupe, porque imos fatal de tempo, son un moderador, nada moderado que non sube a controlar o tempo. E tenemos que facer un pouco de sinnasia por rematar todas e todos, enda que despois poidamos, por suposto, continuar a celebrar e falar. Se é unha celebración, está ben que esteamos fora do tempo. Pero sí que é certo que por rigores do programa se, se pode ir rematando. Sí, Las lenguas se despiertan como relámpagos de total clarividencia. La curandera abre la ventana del amanecer y siembra vino en los caminos de cerezas. Ti falabas das cerezas. Esa moi moi rapidamente, xa só digo así un, o, o, que, o que me preguntabas ti de, de unhas frases un, que podían ser uns poemas, pois pues vou a decir unhas frases de, dos meus libros que, ainda que eu nunca formei parte de, de ningún partido político, pero sinto que a miña poesía é profundamente política, E vou decir un verso do meu, do meu poemario Camuflaxe, que decía, que decía a lingua resiste no estómago dun agricultor morto. Eh, para min ese verso significa que a lingua que eu falo o galego a silvestre, a silvestrado, como falaba cando era pequena na miña aldea, porque falo o galego como falaba meu pai, que era un agricultor, e que para él a lingua formaba parte do seu día a día, era algo natural, era algo que formaba parte dos seus traballos, da paisaxe que o rodeaba, non era un artificio, era algo que o sentía plenamente. E tamén esa lingua resiste no estómago porque a lingua e os traballos que facemos coa lingua, as, as traballadoras e os traballadores da lingua, tamén comen e tamén teñen fame. Mm. E xa por último digo, un, un, quero decir, uns versos de, do meu primer libro, Pornografía, que escribín e publiquei cando tiña 23 anos, e que decía a muller é un cristal atravesado por unha patria. Este verso publiquei non na esquela da miña nai cando ela morreu no periódico La Voz de Galicia. Sempre é interesante publicar poesía nas esquelas porque creo que a poesía axuda a enterrar ben os mortos, a acompañalos, a que poidan morrer ben. E tamén nesta, nesta frase aparece a muller e o cristal como algo frágil e delicado. E por outra parte aparece a patria, que sería o masculino, o home, como algo forte e duro. Pero ao mesmo tempo son dúas cousas e dous espellos que se miran un outro e que se alimentan un co outro e que se contaxian, porque o que é frágil, é femenino, é sensible, tamén pode ser moi, moi, moi forte, moi duro, e de feito as mulleres galegas sempre tiveron unha fortaleza increíble. E o que é duro, a, a o, o masculino na miña familia a, fi, a figura masculina era un pai que choraba moito, que era moi sensible, que choraba por calquera cousa e a min encantábame velo chorar, os seus ollos cheos de vaguas Moitas grazas. remato rupe. con un un un, un título do, do meu libro que que está relacionado que é o útero dos cabalos, no que puínhenlle útero os cabalos porque considero que os cabalos tamén teñen vida afectiva. es sensibilidad artística y sentimientos amorosos. Pues Gracias. recogiendo ese espejo de Lupe, dónde, en qué espejo de la lengua encontráis vosotras la alegría. Bueno, yo creo que el hecho de estar aquí es una gran alegría lingüística. Mm. Y yo me quedo con una frase del aragonés que creo que todas nos hemos aplicado muchas veces y toda la gente que trabaja por las lenguas minoritarias, que es, conoces a Marcelo, pues levántate y felo, eh, porque en las lenguas minoritarias se necesitan hacer muchas cosas. Yo creo que a todas nos ha tocado hacer programas de radio, artículos de periódico, ¿no? Mm. Y nos ha hecho falta también otra palabra que es rasmia, que es esa energía que no sabes muy bien de dónde sale, ¿no? Pero que es esa mezcla de energía y fuerza que te hace tirar para adelante. Y gracias a eso, pues podemos estar disfrutando disfrutando de esta alegría lingüística por toda la gente que ha empujado delante. Pues gracias por tu Brasmia. Pues eh, yo de alegría lingüística que justamente he caído antes de que dije Wencho pero no lo dije en Wencho lo dije en Mandalí. Wencho Wen es... Eh, y yo... Y, y por ejemplo, la alegría lingüística que tengo yo por en, en casa todos los días es eh, poder hablar esta, esta lengua con mi hermana de una forma en la que solo nos podamos entender ella y yo eh, con todo lo que implica los códigos, ¿no? de, de, de intercambiar de una lengua a otra como una, lengua, una, una nueva lengua. ¿no? Y eh, por una, una, un contraste así rápido de algo que no es tan alegría lingüística, es que... pues que queda mucho, mucho trabajo y y es, es cosa de, de estas alegrías, también, que continúe. Sí, bueno, yo así, voy rápido. Creo que mmm, a mí me presta mucho que Mario fale de alegrías lingüísticas porque los que estamos en lenguas minorizadas siempre estamos con el lamento. ¿no? Estamos en el lamento y en el victimismo. Y bueno, tenemos que lamentarnos porque las cosas van mal, regular uh -huh. o lo que sea. Pero y es verdad que estamos aquí porque queremos. Y estamos aquí porque queremos o no podemos estar en otro lugar, pero estamos aquí porque queremos. Aquí me refiero, falando esta lengua, trabajando en esta lengua. Y en eso hay una gran alegría. Yo me y digo lo muchas veces, cuando lo empecé a decir hace muchos años en Asturias, mirábanme mal, pero ahora ya quiero que me miren mejor. que lle que me sinto unha gran privilexiada de escribir por escribir en asturiano e por ser eh, falante del asturiano e por estar aí. E por qué? E dígolo rapidamente. Dende, como falante, sinto eh, unha gran privilexiada por estar na construción de, de unha lingua, En el sentido en que una lengua construyese a lo largo de los siglos, pero ahora, como todo ocurre muy rápidamente, pues también la normalización ocurre de una manera mucho más rápida. Por eso dicen que inventamos las lenguas. Las lenguas, claro, que las inventamos. Todo el mundo inventa las claro. lenguas a lo largo del tiempo. Eso es parte del proceso de una lengua. ¿no? Nosotros inventamos mucho más rápido. Pero bueno, estar ahí es un gran privilegio, porque ya formar parte de algo, de una construcción de algo tan importante como ya é un modelo lingüístico, un modelo un modelo e, un, e unha resistencia ¿no? de ese modelo e unha proposta. E depois, como poeta, tamén creo que é mmm, outro privilexio diferente, porque como escritora e como poeta en general, porque Estar trabajando con una lingua que viene de lo rural, una lingua eminentemente ligada a la diglosia de lo mal falao, de lo rural, de lo probe, de lo que llamamos el cucho, que el estiércol, ¿no? Esa lingua ligada a ese mundo que, que, podamos, que podamos. y digamos, esta lingua vamos a extender todo lo que supone, ¿no? la, la lingua de lo rural. a lo que, bueno, a lo que lle a expresión de de unha lingua universal, porque todas as linguas lo son, todas as linguas responden ás necesidades dos os falantes. Os falantes só necesiten falar de los praus e les vaques e les cabres, pues os falantes falan diso. Pero se si nosotros como falantes necesitamos falar da inteligencia artificial, falaremos da inteligencia artificial na lingua asturiana. E se si necesitamos facer poesía, pois pues, fairemos poesía ou faremos literatura. Por eso creo que lle un gran privilegio manexar esa lingua tan pouco manoseada, tan pouco masuñada, que todavía tan llena de, de, de significados posibles e de, dende o punto de vista de lo metafórico, poético, lle é impresionante. Hai un poeta, e acabo, eh, creo, Roque Dalton, un poeta salvadoreño eh, revolucionario, que decía que custodiamos el tiempo que nos toca. Yo Estoy orgullosa de custodiar este tiempo que me toca con la lengua historiana. Qué bonito. ¿Y qué... qué importante eso que has dicho de que las lenguas no sean temáticas, ¿no? que las saquemos. O sea, que evidentemente quien hablaba en el mundo rural utilizaba esas palabras, pero ahora las la, la, la llevamos a otros lugares y hablamos de, de otros temas. Yo voy a responder a, a por qué una lengua es una alegría. Con, con tres palabras, con tres palabras en, en mi lengua. Eh, una de ellas es vidi, un, una vidi es el zarcillo de una parra, Uy, eso que hay ahí. ¿no? Eh, entonces, por eh, en, en su dimensión metafórica, en la dimensión metafórica de belleza de la lengua, llamamos vidi al cordón umbilical, porque como se parece mucho a los zarcillos, de él, siempre me gusta mucho esa palabra. Luego, en, en una dimensión más de hermanamiento, de historia de la lengua, me gusta mucho la palabra charaí. Un charaíz es un estanque, una alberca, y está emparentado con el gallego y con el portugués chafarid. En afala es, chara, es chafaril. En aragonés existe zafariche, zafareche. En catalán existe zafarech, que da el verbo zafardallá y luego chafardear. O sea, es, es, un, es una serie de connados que dan muchas palabras y hermanan todas las lenguas romances de, de la península ibérica. Y además viene de una palabra árabe que se llama, eh, que significa cisterna, depósito. Es una palabra que yo conocí cuando vivía en Jordania y es, allí mmm, hace referencia a algo muy feo. Normalmente son los camiones cisterna que van llevando agua a las casas porque las casas no tienen agua corriente, entonces te la llenan una vez a la semana. Ese, ese camión se le llama si Y luego di unas palabras preciosas en las lenguas romances. Me, me gusta mucho esta palabra por su origen. Además el árabe es otra de esas lenguas que a mí me encanta y una lengua muy familiar también. Y la última palabra es atranquijo y atranquijo. Eh, desde un punto de vista más social eh, es tranquilidad. Entonces hay que reivindicar el, el atranquijo, el atranquijo eh, económico de llegar a final de mes o el atranquijo social de que no vayas por la calle y, y te peguen porque eres una persona queer y también el atranquijo ecológico, que no nos abran en Cáceres una mina en la puerta de la ciudad y, y nos mm. contaminen el aire y los acuíferos, el, el atranquijo como un, un modo de vida. Y ya cierro eh, y recupero una cosa que dijiste antes, que era que atacar eh, a las lenguas era atacar a personas, efectivamente. Cuando decimos que dignificamos lenguas, dignificamos a personas y eso es lo que estamos haciendo aquí. A través de las personas que, eh, que hemos hablado en nuestra lengua, estamos representando y dignificando a las miles de personas que las hablan, que es lo importante, la lengua viva, la lengua en la boca de la gente. Las dignificamos y eso es lo esencial. Por eso es una alegría una lengua. Quería rematar, e moitas grazas, Aníbal, eh, cun verso en no Eona Viegu de María José Fraga Suárez, cando di, tú viva para dar fe. Bueno, pois que as linguas estean vivas para dar fe, para dar alegrías, para dar guerra, tamén o dixo Xulio, e ten toda razón, para darmos, e eh, agora mesmo para dar poesía, que temos a ocasión de escoitar a todas estas poetas e a todas estas coidadoras da linguaxe, ali no hall do CEGAC. Así que moitísimas grazas, moitas grazas a vos, e eh, vémonos agora.